Ah, bueno, el día de hoy vinimos a grabar un video, amigos. Aquí estamos explorando una nueva parte de la misma sierra, amigos, pero vamos a ver quién den qué, pues, más lejos, ¿no, amigos? El día de hoy me acompaña mi abuelo, Aldo, que ya se nos perdieron. Andan por ahí, amigos. Aquí está mi camarógrafo, mi papá. ¿Qué tal, amigos? Y empezamos con el primer tono, amigos. ¿Sabes qué? Vamos a ver, amigos. Ahí salió. Vamos a ver. Una monedita. Tal parece ser que es aguilita vieja. Ya sé que es un centavito monograma. De 1914. Un centavito monograma. 1914, creo. Ahí está, amigos. Monograma de 1914. Ahí está. Bueno, amigos. Moneda. Adal. Bueno, amigos, miren, ahí encontramos el centavito. Y miren, aquí encontramos otro tono. Vamos a ver qué es. ¿Qué es eso? Una lámina. ¿Ven? Lámina, amigo. A darle. Bueno, amigo, ya encontramos muy buenas señales, amigo. ¿Qué se ve? Un bonito casquillo. Mira. Y revolucionario, amigos, ¿eh? Mira, un caquito bien viejito. Ahí está. Casquillo. Bueno, están saliendo las cosas. A darle. Aquí había otro tono, ¿no? Por ahí había otro tono. Sí, pues yo de ahí lo dejé, no sabía. Pero que es así, miren. Está bueno. Hay una piña. Sí. Una piña. ¿Sabes qué? ¡Oh! Mira, mató la piña. ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? Ay, ¿qué es eso? A ver, sácalo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Esto? A ver, tállalo, a ver de qué mates será. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Mira, allá abajo encontré el anillo militar. Y hemos encontrado muchas piezas. Eso no creo que sea militar. ¿Sí? No, a ver. Vamos a ver. No, sí es colonial, hijo. Mira las figuras que tiene aquí. ¿Qué es eso? Esto creo que lo traían en los estandartes, hijo. ¿En los estandartes? Y es de buen material. Mira la piña. Caray. Vamos a buscar información. Y ahí se la dejamos, amigos. ¿Epa, qué es esto? Una estrella. Una estrella, pero como que, ¿qué? Como si aquí tuviera ahí, pero aquí tuviera como que
Sí, no, como así, como aquí llevaba pegado. Aquí llevaba algo pegado. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Así como un estandarte, ¿no? Y arriba. Ajá, de un estandarte. Y sí es antiguo, mira. ¡Oh, no manches! Se les quebró. Entonces busca el tono ese que te encontraste allá. A ver qué. Lo voy a buscar, a ver si sí. ¡Ah, no manches! Se va agarrando brillo, ¿no? Sí. Como que quiere agarrar brillo. Sí. Sepa qué será, amigos. Aún así se lo dejamos ahí en los comentarios. Ahí se lo dejamos en este información que encontremos. Si tienen ustedes una poquita de información, déjenme en los comentarios. Bueno, a darle. Bueno, amigos, todavía no acabo la aventura. Ya se nos está haciendo tarde, ya nos está cayendo pues la noche, amigos. Ocurrió un pequeño accidente con el amigo Aldo. Se le perdió su pinpoint. Y ahora la misión va a ser, pues, encontrar su pinpointer, amigos, porque se le perdió, no sabe ni dónde lo dejó. Los alertos ya lo vieron en el video, si sale cualquier cosa, encuentro el pinpointer de Aldo yo, se los avisamos, amigos, no nos vemos en la despedida, así que, a darle. Aldo, saluda a los amigos. ¿Ya encontraste tu pinpointer? Ya, ya está. Un buen rato, como una hora buscándolo. Y yo detrás de él también buscándolo. Ya cómo lo encontré. Bueno, amigos, el último turno de la noche. Ya, miren. Qué bonito atardecer. Y el último tono lo está sacando, pues, aquí mi papá. Es uno de los últimos. A ver. ¡Hopa! Vámonos. Pésame tú. ¿Te encuentro? ¿Está? Ya está aquí. ¿Qué es? ¿Un tornillito? No. ¿Casquillito? No sabe. ¿Qué sea? No sé. A ver. Piensa que sea. Bueno. A ver, pásale. A ver. ¿Qué tal si el otro? ¿Qué es? No. ¿Qué pasó del todavía? ¿Qué encontró? Un buen funo. Vamos a ver qué. Ay, ay, ay. Una ardilla. ¿Qué será? Ahí está. Mira. Una moneda. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Bueno. Es como un centavo porfiriano, ¿no? Un octavo de real. Bien, amigos. Bien. Un octavo de real de 1842. A ver. De este lado no se ve, creo. Todo es gasolito, amigos. Bueno, abuelito. Bueno, Yesgo. Bueno, amigos. Bueno, amigos, ya concluimos con esta aventura. Espero que les haya gustado. Acuérdense de darle like y suscribirse. El día de hoy vinimos a una aventura.
Y pues fue muy prometedor el lugar, amigos. Decía un papá fue puta por la camioneta. Y espero que les haya gustado. Acuérdense de darle like, suscribirse. Aprovecho para dedicar este video. Esta dedicación, este video es para mi abuelo Juan, que está enfermo. Mis abuelitos, aquí está. Este es mi video dedicado para ti, amor. Y por cierto, amigos, un saludo para todos los que nos ven. Para todos, amigos. Acuérdense de darle a suscribirse. Si no hay más que decir, yo me despido porque ellos fueron todos. Y creo que acá está mi abuelo. A ver. Sí. ¡Despídase, abuelito! ¡Despídase! ¿Ya? ¿Ya? Ahí se ve, aire. Ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Bueno. Ahí va mi papá ya con la camioneta. Amigos. ¿Ve? Ahí va mi papá. Bueno, a darle. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.